Hola amigos, muy buenos días, bienvenidos a tu día. Llenos de entusiasmo y dinamismo, los recibimos con un caluroso abrazo hasta sus hogares o lugares de trabajo. Y deseando se encuentren de maravilla. Caro, muy buenos días. ¿Cómo estás, Elo? Muy bien, gracias. ¿Y qué tú? Bueno, igualmente muy bien. Y pues muy buenos días tengan todos. Estamos felices de recibir la primavera, de seguir celebrando a la mujer, a la vida y a tantos, tantos motivos que nos animan a seguir dando lo mejor de nosotros. Así es, Caro. Y queremos contagiarlos de esta energía positiva y de este ánimo. Deseamos que hoy se carguen esas pilas para iniciar la semana mejor que nunca y que todo lo que se presente nos traiga lecciones hermosas. Y antes de iniciar formalmente con nuestras secciones, les recordamos que está por iniciar el Festival de las Artes Ricardo Castro del 28 de marzo al 11 de abril, el Festival del Municipio de Durango y del Instituto Municipal del Arte y la Cultura. Manténgase pendientes de su programación a través de tu día, pues estaremos cubriendo y llevando hasta ustedes lo mejor de este magnífico festival. Y bueno, pues ahora sí iniciamos con el rostro social de la semana y la serie de temas que hemos venido abordando acerca de la mujer. Hoy hablaremos de las mujeres solteras y su gran misión. ¡Bienvenidos! Ser soltera o soltero es un estado de vida que viven miles de personas en la situación particular de no tener un compromiso de pareja. No lo señalan estándares de edad, sino condiciones de una etapa de desarrollo con cierta independencia económica y profesional, pero no se ha casado. En años atrás se consideraba frustrante estar soltero a los 30, pero hoy en día los beneficios de aprovechar una buena soltería por decisión son muchos. Existen estudios científicos que demuestran que una persona sola se ejercita más, tiene más tiempo para practicar algún deporte y ello impacta en una buena salud. Puede decirse que el soltero hace compromisos consigo mismo. Como muestra de ello, un estudio realizado por la Universidad Metodista de Dallas y publicado en la revista Health Psychology resume que de 160 parejas recién casados en sus primeros 4 años de matrimonio, el 60% de ellos aumentó de peso. El motivo que reveló el estudio es que la preocupación por atraer al otro desaparece. Otra ventaja es en el terreno laboral. Los y las solteras tienen mayor facilidad para tomar decisiones al decidir sobre un trabajo. Una muestra palpable fue la crisis de Estados Unidos en 2009, ante el impacto de 6 millones de despidos. En la recontratación se colocaron 4 millones de solteros. Se dice también que las personas solteras son más sociables, pues tienen amigos indistintos y no limitan dar su tiempo a los amigos, festejar, visitarlos y hacer planes. Otro atractivo adicional es que los solteros duermen mejor por muchas razones. Por si fuera poco, otra ventaja es la independencia económica. Sobresale que uno de los desacuerdos más recurrentes en pareja son las cuestiones financieras. Con todos estos beneficios incluye uno más. La soltería es una etapa que por independencia miles de personas se comprometen activamente en labores sociales de todo tipo, ecológicas, humanitarias, apostolados o de desarrollo humano. Esta última opción es la que da mayor plenitud a quienes pasan de los 40 años y empiezan a sentir que todos los primeros beneficios tienen un costo, estar solo. Muy respetable la vida de miles de personas que viven en soltería, sabiendo que su vida inició justo en la decisión de otros, sus padres, quienes se comprometieron y dejaron atrás todos estos beneficios para fundar una familia. De esta manera, la soltería y los casados aportan una riqueza humana a la sociedad.